the Russian Federation. You have the floor, Excellency. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ темрю. Слава Україні! Dos momentos, un mismo espíritu, la solidaridad con Ucrania que se manifestó primero en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando se salió del recinto la inmensa mayoría de los representantes ahí reunidos, en el momento en que tomó la palabra Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Y el segundo, cuando los miembros del Parlamento Europeo irrumpen en una ovación tras el mensaje que les dirigió por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.